Ingresamos lo que es el zoológico de Loja, una clínica veterinaria también hay aquí, ¿no? Gestión ambiental Loja. Miren, está bonito, elegante. Miren ese pajarito. El 90% proviene de rescates y decomisos del MAE y el 10% proviene de intercambios y donaciones con otros centros de tenencia ilegal de fauna silvestre. Bienvenidos a Zoo Loja. Este es el zoológico de Loja. Aquí tenemos el inicio recorrido. Zoológico, vivero, orquidiario, cartódromo. Miren, qué bonito. Vamos a ingresar ya lo que es el zoológico en sí. ¿Qué tal, mis amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión nos encontramos en el zoológico de Loja, un lugar súper agradable con su entrada económica. Niños $1, adultos $2. Exploramos estas calles de la ciudad de Loja, súper limpias. Sus paredes de igual manera limpiecitas, nada de grafitis, nada de fallados. Un lugar súper agradable, me sorprendió que sea una ciudad tan limpia. Ahora hagamos un pequeño recorrido por lo que es el zoológico. Ahí les voy a mostrar unos animalitos que hemos encontrado por acá. Y bueno, vamos a ver los primeros animalitos. No alimenten los animales. Wow, miren que, no, ¿qué es este? Dice águila mora, miren. Y acá está. Qué chévere esta águila. Voy a tenerla aquí cerquita. Miramos esta águila como gira su cuello, mis amigos. Wow. Oh my God. Y tiene unas garras súper filudas, miren. Y abajo hay otra especie de ave. Ahí conviven por igual. Miren aquí hay un monito y también creo que hay una ardilla. Este mono, mono ardilla, miren. Hola, monitos. Dicen que no hay que darles de comer nomás. Ahí tienen su casita y están aquí. Allá está la ardilla. ¿Y el suelo? 15 años tienen estos de vida. Pecari de collar o puerco sajino, miren. Guau, wow, qué hermosos, miren. De esos bebés. Y con sus bebés ahí. Estos son los sajinos, creo que son los jabalíes también, ¿no? Tiempo de vida 24 años. Desde el sur de los Estados Unidos hasta el sur de Argentina. Ahí es. Miren, la altura oscila entre los 50 a 70 centímetros. Guau. Wow. Una fritada de esas. Sí. Mire, por acá tenemos los avestruces. Miren esa cabeza. Yo pensé que eran dos. Ha sido uno solo, no. Parecía que estaban dos. Miren las alas. Ay, qué linda. Miren esa cabecita. Cabezota. Impresionante. ¿Ve ese cuello largote? Las alas, esas piernas, miren. Tremendas piernas. Mira esas piezas, las patas. Las patas de ahí, enormes. Gigantes, solo hay uno aquí, ¿no? Qué enorme este animalito, mira. Gigantesco.
Estos basureros también son chéveres. Igual tienen con sus... Tienen como un estampado de los animalitos de este lugar. Por acá podemos ver lo que es el... Creo que hay un oso por aquí, sí, el oso de anteojos. Y ese oso estaba por aquí, ya no asoma. Aquí es en donde pasa el oso. Pero ya se nos escondió. Miren, acá hay un monito. Oh, miren, aquí hay un monito. Miren. De esos. Esas algas, ¿qué son? Como las que hay allá en el centro. Provocando de como culebras. Y ahí está un monito. Y ahí hay otro, miren. Para que no se salga, supongo que es este espacio del estanque. Más o menos tiene como unos 3 metros. Y allá al frente se encuentran lo que son esos bellos monitos, miren. Oh, miren cómo se sube por allá. Ve, ahí hay otro, mira, 3 ahí. Este se llama... Este es el mono machín blanco, miren. Aquí hay otra especie de mono. Miren, por arriba hay otros más. Están en la punta del árbol. Ahí se baja. Ve. Vamos a verle de más cerca de por acá. Miren, ellos tienen, creo que tienen miedo al agua, por eso no se cruzan para acá. Veamos si podemos verlo de más cerca. Miren, hola, bonito. Hola. Esa pancita del mono. Qué chévere ver cómo se paró. Se va. Se acostó, mira. Continuamos recorriendo el zoológico de Loja. Aquí vimos al mono. Mono chorongo, ¿sí ven? Ese bonito que está atrás. Ya lo vamos a enfocar para verlo de más cerca. Mira, mira cómo corre. Mira ese guacamayo ya. Mira, de arriba. Mira cómo se puede ver. Hola. ¿Quién sabe? Hola, ¿cómo estás? Hola, dice. Hola. Se pico potentísimo. De fuerte, mira. ¿Cómo se viene colgando? Y saluda todavía. Hola. Mira ese pico. Hola. ¿Ve? Veámosle de más cerquita, miren. Mírale. Qué hermoso, miren. Hola. 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 Hasta luego. Hola. Qué bonito. Muy educado. Guacamayo azul amarillo. Nos encontramos. A ver, este animalito se llama emú. Miren, es de Australia. Tiempo de vida de 10 a 20 años. Wow, qué chévere. Miren, miren. Y está bravo, ¿ves? Cuidado. Ven a ver. Me da miedo ese. Vean esa carita. Miren, miren. Miren ese plumaje. Qué chévere. Parece como lana, ¿no? Como pelo. Es más pequeño que el avestruz, pero igual sigue siendo grande, ¿no? Eso, mira. Mira. Mira.
Chévere. Tenemos al tucán Goli Blanco. Mira. Vamos a tratar de acercarnos lo más que podamos. Hasta la malla, mira. Ahora nos vamos a ver a las capibaras. La capibara es el roedor más grande del mundo. Tiene una vida de entre 9 a 10 años. Vamos a ver. Miren ese animalito. Vamos a verlo de más cerca por acá. No. Se esconde, ¿no? Vea, lleva ya. Miren la capibara. Pero este es pequeñito. En Venezuela creo que son gigantes. Miren el capibara. Está comiendo. ¿Qué es caña? ¿O qué es? Caña parece. Parece que es caña. Y se fue. Ahí tiene su lugar de sombra. Impresionante las capibaras. Dice, es el roedor más grande del mundo. Vive de 9 a 10 años la capibara. Es el roedor más grande del mundo. Miren, allá se está allá. Allá está pegándose un baño. La verdad que son grandes, son como los cerdos más o menos. No, son grandes, miren. Se dice que tiene aproximadamente entre 8 a 10 años de vida. Miren, es uno de los roedores más grandes del mundo. Vamos a verlo, vamos a disfrutarlo. Miren, lo tenemos aquí cerquita, vamos más acá. Nuestros animales son impresionantes. Ahí lo que vemos son plantitas de arveja, alberja, verde, plátano verde, zanahoria. Miren qué chévere. Amigos, aquí encontramos las tortugas. No sé si la puedan ver ahí. Parece una roca. Wow. Está dormida. Vamos a ver si encontramos más por acá. Miren qué bonita la tortuga. Hola tortuguita, miren. Vamos a enfocar ahí cerquita. Oh, miren ese caparazón, qué chévere. Miren la carita. Está saludando a los suscriptores. Suscríbanse. Suscríbanse, amigos, para seguir subiendo más contenido. Suscríbanse. Wow. Genial. La piel es más o menos como áspera, no sé, no. Como reseca, si la ven. Y ese caparazón es hermoso. Wow, mira, mira, se va a mover. Miren las patas. Impresionante, miren. Sí. Y es grande, ¿no? Sí, grande es. Miren esos pingüinos. Y más abajo en la parte exterior, dos tortugas gigantes. Vamos a ver si las podemos grabar de más cerca. Acompáñenme. Una tortuga gigante. Y por allá hay otra. Que se está posando. Y allá vemos tres pingüinos, ¿sí? Miren, amigos, esta naricita. Este animalito se llama coatí, claro, ese es el coatí. Solo hay uno, sí, no. Está solito. Dice el tiempo de vida de ellos es de 15 años. Una altura de 30 centímetros tienen ellos. Desde Estados Unidos hasta el norte de Argentina podemos encontrar estos animalitos. Este es el coatí. Está comiendo su mazorca, su choclito. Su elote, como lo dicen en México, miren, está bravísimo. Miren esos colmillos. Él pide comida, ¿no? Hace como señas. Este se lanza por encima, ¿verdad?
¡Qué miedo! No. Scar dice que se llama. Wow, qué miedo, miren. Saludarme, me llamo Scar. Da miedo, ¿no? Así como que se pone helado el cuerpo. Miren, ver estos animales. Son inmensos. Cuidado. Aquí vemos dos leones, un macho y una hembra. Miren, son impresionantes. Con solo verlos da un poco de intimidación. Ve, son enormes. No pensé que eran tan grandes. No. Son enormes. Miren, 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 miren. Ve. Son enormes, no te vayas, loco. Esos leones son gigantes. Esta es la leona, ¿no? Ve. Ya con solo verles causa intimidación. Sería de verlos personalmente, son, pero son grandes, grandes. No creo que pueda con uno de estos. Ni con un perro, diga, peor con un animal de estos. Mira los dientes. ¿Ve? Bueno, miren estas simpáticas fuentes de agua que encontramos aquí en el zoológico. Aplastas en este botoncito y sale agua para que bebas, te mojes la cabeza y eso. En este lugar nos cuentan que solían estar unas jirafas por aquí, pero como fallecieron, quedó esto como testigo de su estancia en este lugar. Miren, tremenda altura. ¿Cuánto tiene? 5 metros. 6 metros, miren, de altura de la jirafa. Y por algo mismo se ve la construcción. Miren, vemos la construcción. Es igualmente así de alta. Entonces ellas creo que entraban y ahí se cubrían del calor y eso. Es enorme la altura de donde habitaban las jirafas. Verdaderamente una experiencia súper agradable, mis amigos, haber visitado este zoológico. Este zoológico se encuentra en la ciudad de Loja. Como pudimos ver en el ingreso para este lugar tiene el valor de $1 para niños y $2 para adultos. Súper económicos. Además encontramos alguna variedad de animales como monos, aves. También por acá hay un oso. Las jirafas lamentablemente ya han fallecido. Y lo que sí me impactó fueron los leones. Tremendos animales, eso sí me intimidó. Y bueno, espero que te haya gustado este video y si es así, ya sabes, dale manito arriba, activa la campanita de notificaciones y no olvides suscribirte. Nos veremos en una siguiente aventura. ¡Chao!